Amiguitos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Es algo impresionante el apoyo que se ha presentado en el canal. La verdad, los amo un montonazo. Venimos con Ark Extinction. Bien, mis ratoñitos, empezamos nuestro Ark Extinction. Ya hemos creado esto, que es como nuestra pequeña y cómoda herrería para poder crear nuestra casa de verdad. Pues entonces, como íbamos llegando a un punto, hoy vamos a domar a un dinosaurio que nos sirva para ataque y para cargar algunas cosas que nos vendría de maravilla. Pues entonces, vámonos con toda, porque ya tenemos todo muy bien preparado para ver si encontramos a alguien o algún dinosaurio que nos pueda servir para esto. Venga, que necesitamos coger metal, que eso sí que nos ayudaría bastante. Y ya que casi no hay metal. Wow, ¿esto qué es? Una araña. Mira. Bueno, vamos a ver a dónde seguimos explorando, que ese es nuestro objetivo del mapa, ir explorando. Aquí hay otra. Cada vez que entramos más a este mundo, me parece más bonito. Wow, 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 wow. Ese es el que tenemos que coger. Este no. No, se lo llevó. Estos pájaros sí que son difíciles de encontrar. Aprovechamos y cogemos cristal. Nos vendría de maravilla cuando hagamos las ventanas. Bien, qué suerte tendríamos si encontráramos a un petenadón. Eso sería genial. Ya me he dado cuenta como que en este sector hay. O sea, ¿qué debería crear Ark? Debería crear herrería portátil, aunque en algunos animales se carga la herrería, pero es el diablo espinoso. Pero no, ese no, no me parece. Estamos en zona de dragones porque hay azufre. Entonces, que nos sorprendamos de que aparezca un dragón. Ahí ya me vieron. Pues matémoslos. Bien. Si cogemos un triceratops, nos serviría para recolección. Uf. Pero buscamos algo. Un dinosaurio que nos sirva para movernos rápido. Sería un velociraptor, que sería una muy buena opción. Un velociraptor o el petenadón, que sería para volar, y eso podríamos explorar mucho más rápido el mapa. Ese día ya es. ¿Está corrupto? Sí, está corrupto. Es que en corrupto no los puedes domar. Este aquí sería para domarlo después, pero ese no lo necesitamos porque es lento. Wow.
Wow. Mire, le dije lento y ahí vino a pelear conmigo. ¿Cómo así que me llamas lento? Yo no soy ningún lento. Mira cómo corro. Y aquí tenemos velociraptors. Ay, estos carnos también son muy buenos. Pero no, vamos a buscar. Este viene a pelear conmigo. Y tú también. Vamos a buscar alguno de esos dos. Y si es. Y si es el petenadón, pues mejor. El petenadón es el tiroráctilo también. Hasta que por fin viniste a mí a pegarme, ¿no? Muy bien, hemos llegado a esta zona. Lo que sí me parece curioso es que no he visto. Oh, mira ahí. Este es el. Ese es el. La Torre Azul. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Esto no lo habíamos visto. Acceder a su inventario. City Terminal. Para crear cositas, cristal, electrónicos, elemento dust, lingotes. Y esto necesitamos elemento. Para crear tecnología. Súper. Miren. Allá ya hay uno. Allá hay uno. ¿Dónde está? Mírenlo allá volando, feliz y contento. Está bonito. Bien, vamos a crear. El paracaídas. ¿Dónde estás, paracaídas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Sí, que te me perdiste. Aquí está. A ver, vamos a crear el paracaídas. Ahora que tengamos herramientas, materiales para crearla. Y se pierde con facilidad. Y si no está prendida, significa que nos falta algo. Ah, mira, la casi está prendida. Vamos a equiparla y vamos a llegar hasta allá. Ojalá que podamos. A ver, antes de tirarnos, perfecto. Se asustó cuando cae. ¿Dónde estás? Ahí. Bien, ahí estás. Vuela mucho. Hay dos. Uy. No, no lo perdamos de vista. Deja que caiga. Chiquitín. No, no le dimos. Ven,
Chiquitín, tú relajado. Relájate, nene. Es algo feo, pero... ¿Por qué no le puedo dar? Ver, no puedo subir acá. Ah, la araña lo asustó. ¿Dónde está? No lo perdamos de vista. Se fue para allá. Ahí están los dos y allá hay uno rojo. Hay tres. Es buena señal. Ahora sí veo que es buena señal. Mira ese de ahí. Caigamos aquí. Ese rojito como anaranjado está pero genial. Estos ya vinieron a atacarme. Saquémosle la vista porque van a asustar al pobre. Y eso no queremos. ¿Dónde está? Ay, pero qué pesado. Ese de ahí. Ese rojo está pero genial. Ahí va a bajar. Baja, 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 baja. Ay, no puede ser. ¿Dónde estás? Listo. Ay, qué pesado. Ay, ahora sí va a bajar. Ahora sí va a bajar. Vamos a ver, vamos a ver. Ese es el que necesitamos, pero vivo. Yo creo que están muertos. Vamos detrás de ese. Ahora sí creo que va a bajar. Sep. Pero ¿por qué no le da? Uy, un triceratops. Perfecto, le dimos. Bueno, ahí se están peleando. Vamos a darle su comidita. Perfecto. No, señor, ni lo pienso. Otra vez. Oh. Este está también bonito. Dejemos que baje. Pero el otro estaba hermoso. Este no es que esté bonito, así que cosa que vaina, pero... Ay, ¿dónde está? Ay, no puede ser. Ya van matando a dos. El otro tiene cara de no volver. Bájate de ahí, por favor. Se fue. No, tiene cara de que quiere volver. Vuelve, Ay, no puede ser que hayamos perdido dos. Ahí está bajando, ahí estás bajando. Sí, yo sé que quieres bajar. Baja un poquito más. Baja un poquito más. Eso. Este.
No lo podemos perder. No. Aquí, 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 aquí es. No. Vamos. Para ahí. Eso, para ahí, para ahí, para ahí. Descansa, descansa, mi amigo, descansa. Sí, por favor, le dimos. Pero está arriba. Sí, podemos llegar. Uf, aquí no te va a pasar nada, este ya es nuestro. Muy bien, vamos a ver. Y tenemos todos los materiales para la montura. Mejor dicho, estamos hechos. Ahora sí. Ahora sí lo cogimos. Oh sí, claro que sí, claro que sí. Muy bien. Próxima parada. Vamos a volar todo el territorio. Aquí estamos domando una pteranodón hembra de nivel 1. Ahorita tratamos de que nos siga para que suba de nivel. Ya se está oscureciendo un poquito aquí y no me lo creo. Ah, mira, aprovechemos y cogemos metal. Claro que sí. El metal que nos hace un montonazo de falta. Ya con el petenadorón vamos a poder escoger nuestro sitio de a dónde exactamente vamos a vivir. Ah, y aquí viene este. De carne. Este rojo que nos da. Ah, ok, paja y madera. ¿Será que ya comió algo? Vamos a ver. No ha comido nada. Pero si le puso la carne, pongámosle narcoberries. No tenemos narcoberries. Cuatro narcoberries. Necesitamos más. No queremos que se despierte. Ah, ya, ya está comiendo. Perfecto. Vamos a ver que él mezcle, que ella mezcle narcoberries con carne. Eso. Come, chiquitica, come, come, que está rico. Mira que está sabroso. No puede ser. Este lo perdimos. Pensé que lo habíamos domado, pero se escapó. Le faltaba la mitad. Me confié y aquí está. Ya encontramos otro. Vamos por ese. No crean, esto no es fácil. Y aquí vamos por otro petenadorón. Ya tenemos la montura. Este si no quiere bajar. Ya, ya está, ya está bajando. Uy, 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 venga bebé. Venga que sí se puede, nene.
Exactamente, y le hemos dado. Pendiente de que nadie me lo quite porque estoy cansada de estarlo tomando. Wow, 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 me bugué. Vamos a darle su comidita. Este sí ya está comiendo. Este sí ya está comiendo. Muy bien, bebé, aliméntate rápido. No vaya a ser que por alguna razón extraña quieras. Ah, venga, voy a darle la carne de primera. Exacto, ese le debe gustar. La carne de primera. Listo. Estoy aquí pendiente. Nadie te va a querer matar esta vez. Sería el colmo que eso pasara. De por Dios. Bueno, veo que acá esta zona está como tranquila. Como que sí, como que no. Muy bien, que lo hemos domado. Pío Pío, voy a llamarlo. Pío Pío. Perfecto. Vamos a ver. Y ahí había uno más bonito. Ay, qué suerte la mía. Pío Pío es una chica de nivel 1. Muy bien, que ha subido de nivel. Eso es genial. Ahora sí, vamos a equiparle su sillita. Estás bien feita. Digo, no, eso no se le ve. Una cría es una cría. Ahora sí, mis amigos, nos vamos a aventurar en el mapa de Ark. Vamos a ver. Ya tenemos a Pío Pío. Vamos, Pío Pío. Qué emoción, miren, nada más. Ahí aparece como una brecha. Nada más ya tenemos a Pío Pío. Y miren, miren qué belleza. Todo lo que podemos volar. Y además con esto podemos hasta conocer el mapa. Pío Pío ya subió de nivel. El mapa que no habíamos conocido bien. Pues bueno, aquí ya lo tenemos. Esta torre es la torre azul. O la verde. Esta es la verde, esta es la verde. Wow, 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 ¿qué pasó? Ay, se cansó. Se cansó. No, 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 no. Cuando se cansan, vuelven al piso. Ah, no, 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 no vamos a morir por eso. Matarlos, 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 matarlos. Perfecto. Matarlos. Bien. Uf. Tienen que descansar. Ya se está recuperando. Pues bien, amiguitos míos, aquí con Pío Pío vamos a explorar en el próximo capítulo nuestro mapa. No lo vamos a perder, de por Dios que no se nos muera. Y como habíamos quedado, íbamos a conseguir domar a un petenadón. ¡Qué maravilla! La verdad es que le tenía muchas ganas. Por eso, no olviden suscribirse al canal porque nos la estamos guerriendo, nos la estamos reventando acá en el juego, en nuestro canal. ¡Chao, chao!